Egun on guztioi, ongi etorriak, eskerrik asko, etorrikatko zea persona hauei, Xavier, Jone, Ernesto, Pedro, Ruth. Eta, bueno, gure helburua solasaldi honekin zea izango zen. Ba, jartzea inbat gai, maiganean, labur beti tratatuta, baina buelta matematea, bueno, partaiditza inguruan, ba, ageretzen diren arazoei, problemei edo kontuei, ez? Eta hortarako nijungo naiz gaiak ateatzen eta beraiek nahi daben formatu edo moduan ba, horreri emango diote beraien erantzuna edo eritzia. Eh? Bueno, pues empezando por el principio, Pedro, yo creo que la experiencia, si te has ya recuperado del madrugón de esta mañana para venir del territorio hermano, la pregunta sería... Hoy en día el tema de la participación es más una necesidad de los sistemas democráticos, cuánto es necesidad de los sistemas democráticos y cuánto es demanda social, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ese equilibrio cómo se produce y cómo lo interpretas tú? Te agradezco que llames experiencia a la ancianidad. O sea, sí. Bueno, yo creo que el punto de partida es... Creo que estaríamos todos de acuerdo que hay una crisis democrática. El problema es la respuesta, ¿no?, ante esta crisis, ¿no? Esa crisis que, bueno, es esa evidencia ante la desconexión de lo que... ¿Este ruido es normal? ¿Hay un ruido? Quítate el casco. Los cascos, a lo mejor. Ah, espera, que le quito eso. Que digo que es evidente la desconexión entre lo que podemos decir las voluntades ciudadanas, lo que los ciudadanos quieren que se haga... Ya se lo expresan y, o no lo expresan, y las decisiones políticas que surgen. La democracia, en este sentido, entra en una fase de vacío, ¿no? Gobernando el vacío. Hay un libro que hace poco se publicó que era evidente, ¿no? No vamos a entrar sobre por qué se ha producido este problema, el sistema de partidos, la complejidad a la hora de tomar decisiones, es decir, la prioridad de... Bueno, determinadas estrategias que están al margen de los procesos formales democráticos que presionan y toman decisiones al margen de las voluntades de las mayorías. Es decir, esta desconexión está aquí, pero claro, es una desconexión que por otro lado es estable. No os explico, tampoco ahora vamos a decir, bueno, esto está produciendo una ira social terrible. Entonces, es decir, bueno, esto no se sostiene, se sostiene. Es funcional, está asumido. Bueno, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Yo creo que esto lo que genera, y la palabra yo creo que estamos de acuerdo, es una desafección, ¿no? Hay desafección ciudadana, la gente no se siente afectada por eso, no le gusta, vamos a decir, esto que está pasando respecto a la democracia, cómo funciona, cómo está alejada de sus intereses, ¿no? Ahora bien, como decía antes, esta desafección tampoco está produciendo una demanda social brutal, es decir, nosotros queremos participar y queremos estar en ese proceso de decisión, en ese proceso que en última instancia sería, es decir, lo que nosotros queremos que se haga, que esté presente, no que sustituya, pero que al menos esté presente en la decisión final, ¿no? Es verdad que los procesos de participación ciudadana de otro orden, porque estamos aquí, pero de orden más confrontativo, más de movilización, bueno, eso persiste, están ahí. En última instancia, ¿sabes? También son participaciones dirigidas hacia la exigencia de esa presencia, ¿no? Los procesos de participación, no sé, estos que estamos aquí discutiendo, claro, la paradoja es que todas estas iniciativas... La mayor parte de las iniciativas no es porque es una respuesta a las instituciones tanto a las demandas sociales que existen, sino que son las propias instituciones las que toman la iniciativa, ¿no? Son las instituciones las que tienen conciencia de que existe esta distancia, esta separación, sobre todo, yo diría, las instituciones más cercanas a la vivencia de esa distancia, como son las municipales y otras de orden un poco más superior, y entonces inician eso. ¿Por qué habría que ver hasta qué extremo eso no ha evolucionado a mejor? Es decir, ¿por qué en todo caso hay una cierta también dificultad
de hacer de que la gente participe, de que la gente no tome la iniciativa de la participación. Bueno, aquí habría que ver muchas causas que supongo que las veremos aquí, ¿no? Es decir, que es en qué medida hay una desconfianza. Yo creo que hay una desconfianza en el conjunto de la sociedad. Desconfianza hacia los modelos que de alguna forma tratan de ir pegados a los modelos de representación convencional. Es decir, bueno, son los modelos institucionales, hay desconfianza. Mire, esto, si ya en la representación no funciona, acabo, ¿eh? Tampoco, me miras con cara, este se está pasando, no, pero ahora acabo. No, tampoco funciona. Hay desconfianza. Y luego hay una cosa que a veces nos olvidamos, que es que el modelo de democracia, tal como está establecido, con última instancia, el mensaje, siempre implícito, pero real, es decir, miren ustedes, de los asuntos públicos nos ocupamos nosotros, los políticos. Ustedes no tienen por qué preocuparse de la gestión de lo común, eso es nuestra tarea, ustedes dedíquense a esos asuntos privados y no nos den la vara, por favor. Eso no está dicho así, pero eso está asumido así. La gente asume la no participación como una cosa sumamente agradable, estoy exagerando, ¿eh? Para mí. Por tanto, esta conformidad y, bueno, y gusto en no participar, por un lado, y por otro lado, desconfianza, genera esas resistencias. Y yo sí creo, había gente que a lo mejor sigue mal los procesos, que a lo mejor está cambiando, que ha habido experiencias participativas que han generado confianza, que ese es el otro gran reto, ¿no? En qué medida los procesos que se han puesto en marcha por parte de las instituciones, las respuestas que ha habido, cómo ha funcionado, cómo la gente se ha sentido protagonista real y ha sido operativo, eso ha generado confianza y eso ha generado más demanda, más deseo de estos procesos participativos. Ruth, ¿cuánto de desconfianza, cuánto de desafección, cuánto de iniciativa institucional, cuánto...? Hombre, yo sí creo, compartiendo con Pedro lo que comentaba de la desafección, yo llevo 15 años trabajando en el ayuntamiento y ya escuchaba hace 15 años que había esa desafección, es decir, esto no viene de ahora tampoco, pero lo que sí creo es que ese nivel de confianza que plantea Pedro sobre la política o sobre la actual democracia, es cierto que existe un nivel de desconfianza, pero sí es cierto que donde ocurre o donde realmente se plantea un nivel mayor de participación de la ciudadanía y no tanto que solo las administraciones nos ocupemos de la cosa pública, es a nivel local. Ahí realmente sí hay una permeabilidad muy grande y sí hay un contar con la gente. Y ya también, hablando o siguiendo un poco el hilo que decía Pedro, ¿qué movimiento asociativo? ¿Quién es el representante de esa ciudadanía? ¿Es el ciudadano individual que no se asocia pero le preocupa lo que va a ocurrir en su ciudad? ¿O es la asociación de vecinos o una asociación cultural que representa a todos los que dice que representa? Eso también es una tesitura que nos encontramos los municipios desde la administración local y hemos tenido que dar saltos. Saltos porque realmente no siempre el movimiento asociativo representa ese total que nos cuentan. Representa una parte, pero no se puede dejar al resto de esa ciudadanía que no ha querido asociarse por distintos motivos, fuera de la toma de decisiones. Y vuelvo de nuevo a que en el nivel local sí se está contando con la gente para hacer las políticas, no para determinadas circunstancias, si pongo un parque o no lo pongo, sino para algo mucho más profundo que transforma la forma de hacer política. Por lo menos en nuestro municipio sí se está haciendo así. Desde hace varios años sí se ha confiado en que con la gente se podía mejorar la política que se llevaba a cabo. Y no solamente hablamos del oportunismo de determinadas cosas que se puedan meter en el presupuesto diciendo que se ha contado con la gente, sino cambiar realmente y definir la política a varios años que se va a hacer en ese municipio, y hablo de temas como el urbanismo o los temas sociales, con la gente. Y dar ese paso a su vez de no esperar que la gente venga a donde tú les planteas que vengan a participar a esos espacios más tradicionales, sino dar el salto también utilizando las nuevas tecnologías. Hoy en día es impensable pensar que los jóvenes no quieren opinar solo de lo que se va a hacer en su municipio, pero lo que no van a opinar es en las formas o formatos tradicionales que los ayuntamientos hemos tenido durante muchísimos años funcionando como los consejos de participación. Hay que dar un salto mayor, hay que dar un salto mayor y eso implica adaptarnos también desde el municipio, no solo a las nuevas tecnologías, sino a los lenguajes, a las formas y a los intereses que tiene la gente. Luego hablamos de todas estas cuestiones, poco a poco irán saliendo. Pero, Ernesto, hay una cierta contradicción en esto, ¿no? O sea, porque la participación se plantea como cooperación, pero la participación también es confrontación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa línea divisoria o en esa cultura participativa que parece que se va edificando? ¿El punto de la cooperación es central o puede plantearse una participación, digo, desde una perspectiva radicalmente diferente?
Bueno, yo no concibo la participación sin cooperación, pero desde luego no, tampoco sin confrontación. Sería tremendamente, bueno, primero aburrido. Bueno, no, en serio. La participación lo que plantea es un espacio entre iguales. Entonces, un espacio entre iguales desde hace muchísimo tiempo se sabe que genera espacios comunicativos. Entonces, desde ahí la cooperación es más fácil, es accesible, es posible. El problema es que los espacios de cooperación maten la confrontación o eliminen las diferencias evite la confrontación, que eso puede pasar, puede ser un efecto pernicioso de la participación, eliminar la confrontación. Hay que mantener un equilibrio constante. Lo que pasa es que yo no creo que hay muchos estudios en participación por el mundo. Sobre todo yo me recuerdo de uno un investigador norteamericano que estudió los town meetings en New England, que son como los concejos abiertos de aquí del País Vasco, durante 40 años. Y en el fondo al final decía que normalmente cuando hay temas candentes en la comunidad, es decir, confrontación, hay más participación que menos. Yo creo que ayuda, lo que no estamos es acostumbrados a decidir las cosas y a tomarnos en serio los espacios participativos para realmente resolver los problemas de la comunidad. Ese es el dilema. Rota esa barrera, en el fondo, la participación genera un espacio de iguales donde es posible la comunicación y es posible llevar la confrontación a través o canalizada por la comunicación, que es lo ideal, ¿no? Yone, ¿cuánto de proceso y cuánto de resultado? Quiero decir que de esto hemos hablado mucho, ¿no? La participación en sí mismo, el proceso participativo, es como un elemento legitimador, ¿no? En la medida en que quien impulsa esos procesos puede decir, no, es que esto se ha sometido a deliberación, ¿no? Pero luego hay una crítica histórica a la participación que dice, claro, el resultado, ¿no? Al final hay retrasos, no es evidente que el resultado sea mejor porque haya un proceso participativo por medio. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Pues, ¿se me oye? Sí. Creo que sí, no sé. Sí, vale. No. Ahora. Pues creo que es una pregunta importante y que encima tiene mucho sentido vincularla con una idea que acaba de comentar ahora Ernesto sobre la domesticación, bueno, del conflicto o la posible domesticación del conflicto a partir de la participación, ¿no? Creo que asistimos a una burocratización, institucionalización burocratizada de los procesos de democracia participativa, de deliberación y de participación deliberativa, que ahora se recoge así muchas veces en las leyes, ¿no? O en los reglamentos. Entonces, claro, si los procedimientos de participación van a servir como dispositivos y en ese sentido el resultado ya está de antemano, de alguna manera, más o menos reflexionada. No digo que las instituciones ya de antemano tengan una planificación exhaustiva del control que van a tener de todo el proceso, pero sí pienso que hay una tendencia a mantener la seguridad política, ¿no? A querer controlar el sentido político de las políticas públicas, a controlar el resultado, ¿no? Entonces, puede ser que de forma más o menos consciente, más o menos reflexiva, estemos diseñando dispositivos, procesos de participación a medida de nuestros problemas y con eso estemos domesticando los conflictos. Y esta idea se puede apreciar tal vez a partir de un ejemplo concreto, ¿no? Cada vez hay una mayor reglamentación de los procesos de participación ciudadana y cada vez más se recogen dos palabras. Una, la idea de lo real, que encima ha salido ya por aquí, ¿no? Queremos participación de verdad.
¿por qué tenemos que matizar cada vez más el de verdad ese? Y luego otra cuestión en la que sí que se puede ver esa domesticación, no solo del conflicto, sino una búsqueda del consenso, de un consenso determinado, una comprensión del consenso muy concreta, es la idea de canalizar los reglamentos, con toda la buena voluntad que puedan tener, por ejemplo, cada vez recogen más la idea de canalizar. La canalización, ¿no?, de la participación, y ahí aparecen canalización del proceso, ¿no?, a vistas de unos resultados, a través de una máquina burocrática de la participación. Es decir, que durante muchos años funcionamos con una burocracia maquinal que luego con la nueva gestión pública, con la idea de la nueva gestión pública, tratamos de desburocratizar a partir de comisiones, que justamente lo que hacían era volver a burocratizar. Y ahora la gobernanza y luego el gobierno abierto y luego, bueno, en fin, participación de ciudadana, democracia deliberativa, participativa. Y tenemos tan incorporada la burocracia en nuestra tradición napoleónica que no podemos evitar, creo, diseñar estructuras de participación sin esa lógica. O, no sé, en eso soy pesimista. Creo que soy pesimista. Aunque tratamos de hacer con buena fe muchas veces, ¿no? Eso sí también lo matizo. Pienso que hay cariño. Pero ojo, eso tenemos que revisarlo. No sé si he respondido en algo a la pregunta. Ha respondido. He respondido algo, ¿no? Xavier, tú que estás en la dirección política, digamos, de una institución en este momento, cuando impulsas proyectos como Etorkizuna Eraikiz que hablan de gobernanza colaborativa, pero que están muy basados en participación, ¿qué de todo esto que se ha dicho aquí te encuentras? O sea, ¿cuáles son tus barreras? ¿Cuáles son tus principales problemas? ¿Qué evaluación hacéis vosotros de este tipo de programas y con qué dificultades tenéis, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación al Congreso. Eskerrik asko, gonbida penagatik. Yo primero diría que los procesos de participación dependen también del paradigma ideológico desde donde partimos, ¿no? Porque efectivamente, tal como recuerda Pedro, hoy vivimos en una sociedad de mercado donde la democracia vive un proceso de cierto vacío, pues porque, entre otras cosas, las instituciones públicas han perdido capacidad de tracción, entre otras cosas, los individuos salen de la comunidad política y se están convirtiendo en ciudadanos que se parecen cada vez más a súbditos. Es decir, esa realidad que nosotros vivimos y que Habermas habla, yo creo que muy acertadamente, cuando habla de la colonización del mundo de vida, ¿no? Es eso lo que yo creo que está pasando. Pues evidentemente no se trata solo de hablar de participación, sino se trata de hablar de qué modelo ideológico es el que abordamos para reconfigurar el sistema democrático. Yo creo que en Euskadi tenemos una importante tradición comunitaria, que es desde donde nosotros queremos dialogar con nuestro entorno. No lo hacemos desde una tradición liberal, tampoco lo hacemos desde una tradición marxista. Lo estamos haciendo desde una tradición comunitaria. Una tradición comunitaria que tiene un enorme arraigo social en nuestro país, en nuestro pueblo, y ese modelo es el que subyace en todo lo que nosotros queremos hacer, con todos sus aciertos y con todas sus contradicciones. ¿Cuáles son los problemas con los que nos encontramos, ¿no? Pues yo pondría tres problemas y a partir de ahí podríamos hablar, ¿no? Bueno, un primer problema es que sin duda uno de los grandes problemas es que en una sociedad individualista, digamos, lograr procesos de participación ciudadana verdaderamente que lleven al ciudadano a un proceso de deliberación, de participación en la comunidad, no se resuelve estrictamente con una cuestión procesual,
Uno puede establecer muchísimas técnicas y muchísimos procesos, pero si realmente la estructuración, digamos, de participación de esa comunidad está sujeto a una excesiva burocratización, a un despegue de los individuos desde la comunidad, etcétera, etcétera, pues articular procesos de participación ciudadana se resuelve como una cuestión cosmética, pero no como una cuestión de participación de los ciudadanos en términos de deliberación. Por tanto, nosotros nos encontramos, sea en Etorkizunerekiz o sea en otros programas, pues nos encontramos efectivamente con ese problema, que nos encontramos con un contexto de una sociedad individualista y de mercado y que, lógicamente, en ese contexto, articular procesos de deliberación no es nada fácil. Es decir, por una parte los sistemas institucionales articulamos procesos de participación ciudadana, pero por otra parte las decisiones se adoptan fundamentalmente en los aparatos de los partidos políticos y no se adoptan ni siquiera en los parlamentos. Por lo tanto, estamos hablando en ese contexto. Primera, ese es el primer factor. Esa es una primera dificultad. La segunda cuestión con la que nos encontramos y es, bueno, ¿cómo dialogamos con los ciudadanos? ¿En qué códigos dialogamos con los ciudadanos? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el proceso de comunicación con los ciudadanos? Y yo creo que precisamente ahí se está avanzando mucho, precisamente porque de procesos de participación ciudadana burocráticos y clásicos estamos pasando a escenarios de laboratorio experiencial donde el diálogo y la comunicación se ajustan mucho mejor a los códigos de comunicación del siglo XXI y no los del siglo XX. Si nosotros cogemos el código de Milbrandt de participación política, donde se hablaba de la participación convencional y la participación no convencional, ese código ha quedado totalmente superado, entre otras cosas porque hoy la relación de los ciudadanos con el sistema político y con el sistema burocrático pues es otra y por lo tanto estamos intentando buscar otro tipo de diálogo y Etorkizunerekiz es y ese nuevo modelo de gobernanza busca generar espacios de deliberación donde podamos primero dialogar con los ciudadanos en términos de igualdad y a partir de esa deliberación pueda tener una incorporación a las decisiones del propio sistema institucional. Esa es la segunda cuestión que quería remarcar. Tercera. Y la tercera, que yo creo que es importante. En la verdadera participación ciudadana, digamos, la verdadera construcción comunitaria implica una cierta deconstrucción de los sistemas burocráticos jacobinos. Significa que hay que hacer una especie de transferencia de poder, ¿no? Esa es una cuestión que lo decimos con muchísima, en fin, con muchísima alegría y una cosa muy difícil de hacer. Porque, entre otras cosas, queremos consultar a los ciudadanos, queremos hablar con los ciudadanos, pero al mismo tiempo queremos tomar nosotros las decisiones, ¿no? Entonces nos encontramos verdaderamente con esa dificultad. De tal manera que lo que nosotros consideramos es que hay que hacer un recorrido progresivo para generar espacios de decisión, de deliberación, que sean híbridos entre sistema institucional ciudadanos, sistema institucional sociedad organizada, que tiene una enorme capacidad de tracción y de construcción social en nuestra sociedad, ¿no? Salvador Giner dice que esta es una sociedad de las corporaciones, yo también lo creo, ¿no? Y finalmente también espacios de colaboración con otras instituciones, porque esa es otra cuestión. Nosotros tenemos un sistema de gobernanza, eso que se llama multinivel, pero cuando las instituciones públicas empiezan a colaborar o empezamos a colaborar, pues nos encontramos básicamente con una pregunta fundamental, ¿no? Y es, ¿qué hay de lo mío? Esto lo decido yo, e incluso el protagonismo de la vinculación social lo llevo yo. Entonces, bueno, nos encontramos básicamente con esos tres temas. Tres cuestiones. Respóndeme a una pregunta, ya que te tengo. Tú eres el único político en ejercicio aquí, ¿no? Ahora, ¿necesitáis de la participación? ¿Tú tienes la impresión en tu entorno de que los políticos necesitáis que la gente se sume a los proyectos como nunca habéis necesitado hasta ahora? Sin duda, porque la crisis democrática que estamos viviendo es una crisis democrática muy seria que pone en cuestión la legitimidad del sistema público, del espacio público y del sistema institucional y o hacemos un verdadero esfuerzo de reconstrucción de la comunidad y del sistema político en términos de parámetros democráticos, contando no solo con los ciudadanos, sino contando con aquellos sujetos que conforman la comunidad o realmente nos vamos a enfrentar
a un déficit democrático sin parangón en la historia de las democracias occidentales. Este no es un problema estrictamente, obviamente, vasco, ni siquiera del Estado, es un problema de las democracias avanzadas, pero es uno de los mayores retos que tenemos. Jone, ¿a dos zorrekin? Sí, pienso que la participación ciudadana es necesaria para construir lo colectivo actualmente. No sé si le daría tanta importancia a la idea de crisis de la democracia o a la idea de déficit democrático, sino que le daría más importancia a la necesidad de la participación para la consecución de un mundo más justo, de la justicia social, entendida como de diferentes maneras, pero en concreto ahora me voy a referir más a la redistribución y reconocimiento de las distintas formas en las que aparece el capital en la actualidad. Una redistribución del capital cultural, económico, simbólico, social. La participación ciudadana, si vamos a un poco a su genealogía más latinoamericana, pues bueno, reivindicaba esa radicalidad, ¿no? Ese discurso radical, o si vamos a las experiencias de los movimientos sociales, del movimiento feminista, del movimiento pacifista, bueno, vemos que ese fin de justicia social era inherente a la participación ciudadana. Entonces, sí coincido en que desde como agente político la participación puede tener esa función de legitimar, incluso de paliar de alguna manera esa sensación de crisis, de angustia, de no llegar a conocer bien lo que la ciudadanía quiere, de acortar un poco las distancias de las que Pedro hablaba antes, pero sí subrayaría que la participación ciudadana hoy es necesario en las políticas públicas, para conseguir un mundo más justo, para ese fin último. Eso sería el matiz que había. Pedro, ¿querías decir algo? No. Ernesto, en el periódico que nos han repartido en un artículo hablas de tres elementos de fricción en los procesos participativos, ¿no? Uno son los políticos, otra es la sociedad civil, organizada o no organizada, y otra son los técnicos, ¿no? Formúlanos eso un poco, desarróllanoslo un poco, introdúcenoslo. Es un poco lo que contaba Xavier, profundizar a lo mejor un poco más en esa vertiente. La gran mayoría de los procesos participativos son muy epidérmicos a los centros de poder y a los centros de decisión, a los lugares donde realmente se decide cómo va la deriva de la sociedad. Y en parte es por las resistencias que genera. Un espacio igualitario genera mucha confrontación en espacios que son concebidos jerárquicamente y verticalmente, que sobre todo, yo no estoy tan de acuerdo con él, con la sociedad de las corporaciones, ni con Salvador Giner. Creo que ese es un gran problema de la democracia hoy. O sea, es parte del problema, no parte de la solución, porque justamente la lógica corporativa es una lógica jerárquica y vertical, donde se rompe la mucha comunicación con los que no son iguales a tu corporación. Pero bueno, quitando eso, las resistencias son básicamente con una participación en igualdad de condiciones, la tradición burocrática napoleónica que decía Hone, que nos rige, en el fondo está basada sobre una cualificación del conocimiento y del saber. Cualquier proceso participativo o cualquiera que haya estado dentro, fuera o cerca de un proceso participativo es muy consciente de que esa tensión surge. La gente que participa no sabe, los técnicos y los políticos del ayuntamiento o de cualquier tipo de administración, de la burocracia en definitiva, saben. Y se genera un conflicto de saberes. ¿Quién gana? Siempre los técnicos.
pero no ganan porque sí, no ganan porque sean más valientes o sean más listos. En el fondo porque la gente también tiene ese metido en la cabeza. Todos tenemos metido la importancia de tener un conocimiento cualificado para poder hacer las cosas. Pero en ese dilema ganan siempre, casi siempre, los técnicos. Y eso vacía mucho de contenido los procesos participativos en general. Otro conflicto son con las corporaciones. En el momento que tú abres la participación, se genera un conflicto entre quien no pertenece a una corporación, a una asociación, a una organización, y quién pertenece a ella. Se generan conflictos. Pero la incorporación de la sociedad no organizada a los procesos participativos es un temazo también, ¿no? Sí. Quiero decir que no es un tema que se resuelve fácilmente, ¿no? No es un tema. Ninguna de las cosas de esta se resuelve fácilmente. Primero porque la crisis, como decía Xavier, la crisis democrática que tenemos es muy fuerte, fundamentalmente porque la gente está dejando de creer en los representantes políticos. Yo no diría tanto en las instituciones, sino en los representantes y cómo funcionan. Si o nos inventamos otra manera de funcionar o esto va a generar un apoyo a derivas políticas que seguramente no serán del agrado de muchos. O sea, más populismo de derechas conservador demasiado pronunciado. Y por último, hablo de la última fricción son con los políticos, obviamente. No es tan común encontrar representantes políticos con un discurso de esa manera, que tenga tan incorporado que la participación no está en contra de la gestión política de la representación, pero sí de que hay que reinventar un poco cómo nos estamos relacionando entre todos. Pero ahí Ruth, que ha trabajado mucho también con el Partido Popular, también, o sea, puede dar mucho, aportar en este tipo de visión. ¿Trabajó mucho con el Partido Popular en participación? Sí. Cuéntanos. Sí. Bueno, es que los 15 años que yo llevo trabajando en el ayuntamiento, quien gobierna es el Partido Popular. Antes en mayoría absoluta y ahora está, bueno, con el apoyo de Ciudadanos, pero quien gobierna sigue siendo el Partido Popular porque el apoyo es solo para lo que es la legislatura. Cuéntales en qué ayuntamiento, Ruth. En Málaga. En Málaga llevamos desde hace 22 años trabajando en participación ciudadana y siempre ha sido, de hecho, cuando se empieza a trabajar en participación ciudadana es cuando entra en el gobierno el Partido Popular. Antes no se había hecho nada de participación ciudadana en Málaga, con lo cual, aunque pueda ser una raya en el agua o pueda llamar la atención, yo creo que a veces la forma de gobernar va más allá de los partidos políticos y también va en la creencia de las personas. Y nosotros, durante todos estos años, hemos contado con un alcalde que cree en la participación de la ciudadanía y que nos ha inoculado a todos los que trabajamos, no en participación, sino ha creado que la participación sea realmente transversal, es decir, esté impregnada en todos los departamentos y áreas municipales. Y, por supuesto, que nos hemos encontrado con resistencias técnicas, incluso te voy a decir más allá, de la propia ciudadanía, porque cuando yo llegué a trabajar me sentaba con asociaciones y demás, que en aquel momento, hace 15 años, no estaba tan introducido que fueran ciudadanos a título individual los que entraran a participar en las decisiones de un gobierno municipal, sino las entidades constituidas tradicionales. Y la gente decía, ¿pero qué me estás contando? Vosotros sois del Partido Popular, ¿no? ¿Vosotros vais a abrir mecanismos nuevos de participación, que no se va a hacer que nos vais a preguntar de vez en cuando por algo, sino que desde la base vamos nosotros a formular nuestras necesidades y a partir de ahí vais a hacer las políticas? Era como darle la vuelta a una tortilla que costó trabajo, que al principio se lo creyera la gente. Yo creo que después de 22 años sí se lo creen porque es una realidad. Es decir, desde el PGOU de Málaga, el Plan General de Ordenación Urbana, hasta la política social, la de igualdad, se hace de manera participada. Es decir, hemos decidido dar un paso más allá y que los consejos que en otros ayuntamientos tienen un carácter solo consultivo tengan un carácter realmente decisivo. Es decir, lo que se aprueba en esos consejos se introduce dentro de la política municipal para llevarlo a cabo. Además, esos consejos han dejado de ser hace ya 5 o 6 años espacios tradicionales en el sentido de que solo estaba la ciudadanía organizada, sino que están el resto de instituciones públicas que tienen algún tipo de competencia en esa materia. Pienso, por ejemplo, el último consejo, que es el Consejo de las Mujeres. Están todas las administraciones que tienen que ver. Tratábamos tema de violencia de género, no solo el poner en marcha una campaña de este año, sino cómo vamos a abordar de una manera transversal el tema de la violencia de género, poniendo cada administración lo que teníamos encima de la mesa. No solo están representadas las asociaciones de mujeres, sino están representadas mujeres que han querido, porque han sido víctimas o familias de víctimas de violencia de género, y están en el Consejo con voz y voto. Ese tema que plantea Ernesto, que está volando todo el rato, ¿no?
la contradicción o la conexión entre conocimiento experto, conocimiento técnico, conocimiento tácito, en tu experiencia de calle, de suelo, ¿cómo lo gestionáis? Antes hablaba con Ernesto que uno de los grandes problemas que tuvimos en la primera experiencia que hicimos de presupuestos participativos en 2007 fue el que los técnicos y técnicas del ayuntamiento se creyeran realmente que la ciudadanía podía aportar, que podían tenerlos en una relación de igualdad, porque no lo creían. Es decir, la primera fricción o el primer problema que tuvimos y que de hecho hizo fracasar las primeras experiencias de presupuestos participativos fue una resistencia interna de los técnicos, no de los políticos en este caso, ni de la ciudadanía. La ciudadanía participó masivamente y los técnicos tenían una forma de trabajar, sobre todo los técnicos más relacionados con el urbanismo, que no estaban por la labor de ser permeables a ese conocimiento que ellos no consideraban experto. Nos ha costado mucho darle la vuelta a la tortilla, es decir, que realmente llegue un punto en el que ahora los vean como iguales. Eso no significa que ni la ciudadanía desdeñe el conocimiento o lo considere que no es necesario el conocimiento técnico, pero los técnicos han aprendido que el vivir los espacios, como vive la ciudadanía, es lo fundamental para que realmente después eso que van a poner en marcha, me da igual de lo que estemos hablando, tenga más relación con el urbanismo, con la movilidad, ¿va a ser un éxito o no lo va a ser? Porque a veces también es cierto que nuestros técnicos hacen muchas veces los diseños de ciudades de los despachos. Y eso es un error, porque tienes que contar con quien vive y disfruta ese espacio. Si no, estamos abocados a un fracaso. Por lo tanto, nos ha costado que finalmente… También es cierto que depende qué técnico. Los técnicos relacionados con lo social son más permeables a ese aporte de la ciudadanía que los técnicos relacionados con otro tipo de profesiones. Y eso es así. Las técnicas de igualdad han estado encantadas de la vida desde el minuto uno de que la ciudadanía, las mujeres, víctimas de violencia, las asociaciones, estén aportando para esas políticas que tenemos que hacer. Pero hay una especie de imaginario de que más participación es per se más democracia. ¿Eso es así? Joder, vaya pregunta. Bueno, sí, en principio sí. Yo creo que todos tenemos esa idea de que cuanto más gente participemos, es decir, más la democracia crece, ¿no? Porque hay más voces de más ciudadanos metidas en una decisión final, ¿no? Lo que pasa es que luego la práctica eso no está tan claro, porque eso te puede llevar a la afirmación de que todo lo que no sean procesos tipo referéndum no es democrático en ese sentido, porque está limitado, es poquito los que participan. En un referéndum se supone que participa todo el mundo decide, todo el mundo, etc. Ahora, todos sabemos que claro, es una decisión muy limitada, no es una decisión deliberativa, no es que todo ese conjunto de miles de ciudadanos han deliberado, han hecho unas asambleas, han visto qué es realmente entre todos que era el bien común y entonces lo han propuesto a las instituciones para que lo decidan. No, es más limitado, es más pobre esa voluntad. Es cuantitativamente grande, más grande, pero cualitativamente más limitada, ¿no? Ahora, de vez en cuando los referéndums vienen muy bien, ¿eh? No sé si me explico. No podemos llevar a la administración contraria. No, porque la gente cuando vota, porque como no sabe lo que vota, y vota con una cosa que es muy sencillita y tal, entonces que no vote. No, cuidado. Eso refuerza el proceso. Lo que pasa es que el proceso de participación y lo que tiene son muchos frentes. Es decir, claro, si no, es decir, vamos al otro extremo, ¿no? Y además encaja con lo que tú decías. Esos procesos deliberativos, ¿no? Y claro, en teoría, utilizando el modelo aquel de Habermas, que iba a decir, era no, sigue siendo muy buena persona, pero un poquito se le va de poder. No, es claro, la perfección consiste en que todo el mundo, técnicos, ciudadanos, coincidan en ese debate de condiciones de igualdad. Todo el mundo sepa exactamente lo mismo del problema. Todo el mundo tenga una actitud respetuosa con el otro. Todo el mundo se deje en casa sus manías, sus prejuicios, sus malas uvas y dice, no, yo aquí voy a participar. Joder, eso es un proceso. Esa democracia plena, ¿no? Plena, de construcción sumamente complejo. Por eso yo creo que hay instrumentos que desde un punto de vista participativo son más buenos en ese sentido, ¿no? Pues esos consejos ciudadanos, donde hay una fase previa de conocimiento, donde hay un entrenamiento en la deliberación, etc. Pero claro, tiene el problema del número, de que lo que ha surgido ahí es bueno, porque está elaborado, es algo que va más allá de la suma de intereses individuales, pero claro, es un grupo limitado. Entonces, ahí tienes ese debate. Al final, el problema es de abrir y entrar en procesos de ampliación cuantitativa y también de creación de calidad, ¿no? Si son esas combinaciones las que te llevan a
que te exigen eso. Luego lo que pasa es que hay otra historia, pero bueno. ¿Otra historia? No, no. Claro, es que siempre cuando hablamos de estas cosas siempre tenemos el debate, es decir, ¿para qué sirve esto? Es decir, ¿qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? No, no, lo digo. Pues lo para digo hacer este congreso. No, pues, no, 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 lo digo en el sentido de decir, cuando estamos hablando de participación, no sé, Xavier, yo creo que lo ha explicado muy bien, es decir, en el fondo, es decir, tenemos, desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista de, hay un problema de legitimidad, es decir, empiezas a tener la sensación de lo que de la gente que está tomando decisiones en la medida que, por las razones que sea, no, y el problema a nivel estatal es muy, muy superior, pero vamos, a nivel local dice, es que no, no existe esa conexión, la gente, yo no sé qué es lo que quiere la gente, porque la gente, por el proceso electoral, por lo que sea, no, no, no está ahí. Entonces voy a tratar de que participe para que al menos yo me sienta más legitimado. Pero claro, ese es un objetivo. Además, a mí me parece, perdón la redundancia, perfectamente legítimo. Pero si por otro lado tú no dices no, pero es que el objetivo del mundo es transformar el sistema. Es decir, voy a construir desde, ese es el otro problema, desde las instituciones se puede decir no, es que el objetivo es construir la auténtica soberanía, que es una soberanía de conciencia de ser soberano, una soberanía colectiva, y además de una de conciencia operativa. Es decir, yo soy el que debo decidir y además estoy decidiendo. ¿Cómo transformas eso? Bueno, yo creo que hay esquemas. Entonces, claro, ahí la siguiente pregunta es decir, ¿es la institución la que tiene que tener esa tarea? Con esa perspectiva de transformación, por el fondo es una transformación cultural tremenda la que está en juego. Y que, claro, no las soluciones avances, experiencias limitadas. O sea, pero bueno, me estoy liando. Jone, ateako ez beste gai bat badakit hortaz ibiliziala itzen dugu honetaz, eta da, noraino partaidetza arautu behar dala, reglamentoak egin behar dirala, normak, legeak eta registroak eta batzuk pensatzen dute, hori ez dela beharrezkoa, beste batzuk pensatzen dute, ba, nolabait ba, arau horien bitartez lortzen dala, ba, kokatzea hori gizarteratzea prozesu hori, eta ematen dizu ere administrazioari eskatzen dio horreri nolabait jarraitzea eta prozesuek martxan jartzea. Baina badakit zaudela oso, oso ados horrekin, ez? Bai. Bai, erreglamentazioaren gaia bueno, ba, oso aktualitatezkoa da, izan ere gaur egun erkidego autonomo gehienak daude ba, 2016-tik geroztik partaidetza legeak egiten, partaidetza eta modernizazio legeak egiten. Eta, bueno, gero eta errealitatean, ez? Gero eta testu juridiko gehiago daude partaidetza estandarizatzeko, kanalizatzeko, bideratzeko, ez? Eskala guztietan, eh? Bai Estatu Espainiar mailan, bai autonomia erkidego mailan, diputazio mailan eta tokiko mailan, ez? Forma juridiko diferentetan, ez? Hori da, justamente. La lanari gea prozeso batekin, erreglamentoa egiteko, zu zea partaide bat, talde batean, eta, ba, bueno, hori da modu bat, ba, egunaratzeko oso sarra zen erreglamentu bat, ez? Bai, bai. Orduan, karo, kontutan hartzen baldin badugu, erreglamentuak adibidez, lehenengo erreglamentuak, larogeigarren hamarkadekoak direla, eta gaur egun ba erreglamentu hoien errebisioa egin dela aldatu da asko testua, ez? Hasiera batean erreglamentu hoiek bakarrik jasotzen zuten ba derecho a intervenir en los plenos, no? Básicamente, derecho a estar presente, no? A existir. Eta gaur egun asko sofistikatuagoak dira eta voluntate gehiago jasotzen dituzte. Claro, niri kezka sortzen zait erreglamentazioaren ideia sartzen dugunean. Erreglamentuak egin alditugu norbanakoen posizio sozialak erreafirmatzeko edo eta
dauden botere banaketak erreafirmatzeko, edo egin alditugu erreglamentuak gizartean dauden kapital diferenteak errekonozitzeko eta birbanatzeko, ez? Hau da, erreglamentuak baldin badira makina batean sartzen ditugun txurrillo batzuk eta ateratzen dira txurrillo berdinak, ez dute zertarako, bueno, a ber, bai, simbolikoki eta substantiboki badaukate balio bat, baina gero jarraituko dugu esaten exposición de motivos horretan, queremos conectar verdaderamente con la participación ciudadana, porque la exposición de motivos es casi siempre la misma, ¿no? Si el reglamento lo que va a hacer va a ser copiar un municipio a otro y meter eso en esa fábrica de churrillos, pues no estaría activamente a favor de hacerlo así. Xabier, zuk imaginatzen duzu arautu gabeko partaidetza zure arloan momentu hontan aldundi arloan, edo uste duzu oso beharrezkoa dela emandako arautze prozeso hori? Bueno, segun eta zer ulertzen dugun gizarte parte hartzeaz. Badira prozesu batzuk zalantzarik gabe eta ezinbestean arautu egin behar direnak, zeren eta prozesuak ezartzen ez balin badira eta arautzen ez balin badira, parte hartzeak eskatzen duen segurtasuna eta legitimitatea ziurtatzeko prozedurarik ez dago. Eta beraz, bilatzen balin badugu parte hartze prozesuen bitartez, ez bakarrik legitimitatea indartzea, baizik eta prozesuen eraginkortasuna baita ere indartzea, bi elementuak dira zentralak parte hartzean, orduan hori arautu egin behar da eta prozedura baten baitan jarri behar da. Baina, ari balin bagara ikuspegi zabalago batetatik, alegia, pentsatzen balin badugu, nola baita ere herrigintza ikuspegi batetatik elkartea, komunidadea, herria eraiki behar dela, herria eraikitze hortan, botere banaketaren joku hortan, hor egon daitezke komunikazio sistemak, espazioak, hain zuzen ere, arauketa muga gutxiagorekin eta arauketaren ikuspuntutik beste eredu bat jarraitzen dutenak. Adibidez, lankidetzazko gobernantzaz hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten esparruak sortzeaz, herritarrekin eta gizarte eragilekin hitz egiteko, hain zuzen ere, elkarrekin adibidez, proiektu bat eraikitzeko. Horrek eskatzen duen arauketa prozesua oso bestelakoa da, herritarren partaidetza klasikoak eskatzen duenarekin alderatuta. Beraz, nik esango nukeena da, niretzat oso importantea da, nik azpimarratu nahi dut berriro ere, zein den parte hartzeari buruz ezartzen dugun, paradigma ikuspuntu demokratiko batetatik, eta zein da daukagun herri ikuspegia, zere hori ez balin badago oso ondo ezarrita, oso zaila da benetan parte hartzeari buruz hitz egitea. Nik pentsatzen dut gure sistema demokratikoak geroz eta konplexuagoak izango direla. Eta guk buruan daukagun sistema demokratikoak da egitura publikoen bitartez eraikitzen den espazio bat, eta espazio administratibo burokratiko horrek artikulatzen ditu hain zuzen ere herrigintzako beste espazio batzuk. Nik uste dut hori bukatu dela. Eta hori bukatu da, eta horrek transitatzen du beste egoera batetara. Eta egoera konplexu hortan, elkar uztartzen dira eta elkar bizi dira egitura publikoak, baina espazio publikoa hori baino ia zerbait zabalagoa da. Eta hor sartzen dira gizarte eragileak, beste erakunde publikoak, korporazioak edo gizarte organizatua ez dira gauza beretsua, horren inguruan gero nik matiz bat egin nahi nuke, ze gauza bada korporazio enpresarial bat bere interes propio eta partikularretara bilduta dagoena, eta beste bada interes soziala izan dezakeen gizarte eragile bat, eta gizarte eragile horrek espazio publikoa okupatzen du. Esan nahi dut honekin, konplexutasun hortara doa sistema demokratikoa, eta konplexutasun horren barruan ulertu beharko da nire iritzirako herritarren eta herri erakundeen arteko komunikazioa. Eta hor, kontestu hortan, uste dut, arauketaren gaiak baduela bere garrantzia. Esaterako, aldundian ez balego momentu enten partaidetza zuzendaritza, ez legoke, presupuesto bat, plan bat, ekintza batzu, hori gabe agian, partaidetzaren aldeko apustua ulagoa izango zen, zergatik anetzun, nola baiteko sustraiak, sustraioien faltak izango lukela bere eragina azkenean. Zalantzarik gabe, eta gainera
Zer da herritarren partaidetzako zuzendaritzak eta zuzendaritzak egiten duen aktibidadeak aldundiari ematen diona? Ematen dio intensifikazio bat herritarrekiko komunikazioan. Ez bakarrik emaitzetan, baizik eta komunikazioan. Ematen dio prozesu deliberatibo hori zabaltzea herritarrengana. Ematen dio kualifikazioa hain zuzen ere hartzen diren erabakiei. Beraz, herri politikak parte hartzearen bitartez beti sendotu egiten dira. Parte hartze horiek ondo planteatuta balin badaude eta parametro egoki batzuetan egiten balin badira. Ze gure herrian oso ohikoa izan da baita ere parte hartzearen instrumentalizazioa. Zer parte hartzeak beti implikatzen du botere maila bat, boterearen gestio maila bat implikatzen du. Eta orduan, boterearen gestioa implikatzen duen neurrian, ba, partaidetza erabili daiteke sistema demokratikoa sendotzeko, eta erabili daiteke baita ere sistema demokratikoari egurra emateko. Eta gure herrian, sarritan, desarroiatu diren prozesu dialektikoek eta desarroiatu diren prozesu antagonikoak izan dira hain zuzen ere, partaidetza prozesuak erabili izan dira hain zuzen ere burruka politikorako. Eta justu horrek egiten duena da nire iritzirako demokrazia ustu eta sistema demokratikoa aldu. Pedro. Yo, lo que dices, yo creo que es muy interesante y habría que profundizar un poco más. Claro, tenemos una concepción, vamos a decir, de la democracia en un sentido estrictamente político, el tema de la soberanía, ¿no? También y lo que dice Xavier es relevante en el sentido de decir, y de hecho es verdad, es decir, en este país vivimos una sociedad con una tradición participativa en lo social y asociativa en lo social, no solo en el mundo social directo, es el mundo educativo, el mundo cooperativo económico, etc. Eso es ya un espacio de participación que genera decisiones y decisiones operativas para la vida de la gente, es decir, limitado ciertamente. Entonces, claro, ¿eso qué supone? Eso supone un sustrato en lo cual a veces la participación política, más convencional esta que estamos hablando, se asienta, pero que a veces lo que ocurre, no sé, que los procesos de participación, la medida que se están dando en el otro campo, en el campo más social, más directo, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, como yo ya, el nivel decisorio que a mí me interesa, ya lo estamos tomando colectivamente nosotros en este campo, bueno, el tema político queda más... Va por otro lado, y entonces, bueno, no me siento tan afectado, ¿no? Pero, claro, el ideal teórico sería la combinación, ¿no? La presencia, pero la presencia del tejido asociativo en el proceso participativo político, ¿no? Es decir, pero eso es un poco el... Pero yo creo que es una cosa que a veces nos olvidamos, que hablamos siempre del nivel político y lo otro, como que debajo eso hay individuos aislados y perdidos. Afortunadamente no es así. Al menos en este país, vamos, digo yo. ¿Tú estás a favor o en contra de las regulaciones? ¿De que haya un registro de participación? ¿De que haya una norma? ¿De que haya...? Yo creo, más o menos tampoco una cierta regulación, no sé si lo del registro, no conozco muy bien cómo va. Registro, pues que para participar en los procesos, sí, para tú que te registras, eso puede tener ventajas de que luego te dan subvenciones, crea un repositorio de gente que, no sé, que, ¿sabes? Hay gente que dice, oye, a mí déjame en paz, yo no me registro, yo cuando hay un proceso me llamas o me apunto. Recordando en concreto el último reglamento de aquí. Cuando hicimos la revisión, sí, de la norma, sí. ¿No? Pero el registro no tenía esa función, yo creo, ¿no? Bueno, sí, al final es un... tú conoces la gente que está interesada en un territorio, puedes subvencionar actividades. Bueno, al final tiene una parte, puedes hacer acciones formativas, puedes... Pero hay gente que no quiere ese tipo de... Le parece como un trágala, ¿no? Legítimamente. Ernesto. Tengo la sensación de que yo no estaba en contra del registro, ¿no? No sé, habrá aquí expertos jurídicos. Yo es que estoy con John un poco, porque el es que en el Estado, en este Estado, tenemos una especie de reglamentitis. Entonces, el problema, y es verdad, no es ser esencialista, el problema no son los reglamentos, o sea, los reglamentos siempre van a ayudar, pueden ayudar perfectamente, y es más, si realmente un proceso participativo va a estar en contacto con los centros de poder o decidir cosas, es necesario reglamentarlo. El problema es que en este país tenemos una reglamentitis donde muchas veces la participación se ha quedado en el reglamento. Sin ir... Y no ha pasado nada más fuera del reglamento. Ha habido siempre procesos participativos para hacer los reglamentos, donde ha participado toda la organización, toda la sociedad civil, toda. Las organizaciones, las asociaciones, partidos políticos, gente interesada,
procesos largos, bien hechos, plurales, y han hecho un reglamento. Y ya está. Claro, los que estamos mucho en la participación, al final estamos cansados un poco. Bueno, ¿otro reglamento? Bueno, ¿para qué? Si el primero que se hizo en España, en Córdoba, fue en 1979, casi no sirvió para nada. En el sentido de a burocratizar. Bueno, muchas de las cosas que se han puesto en los reglamentos nunca se han cumplido. Ese es el dilema. No el reglamento en sí, que a lo mejor, bueno, luego ahí podemos discutir. O sea, yo prefiero no registrar porque, en el fondo, al final, si tú pones un registro, siempre pones una condición para que alguien entre a... Si estamos hablando de espacios plurales, igualitarios, ajá, y democráticos, pues mira, más te da. O sea, si estamos aquí. Otra cosa es reglamentar el funcionamiento. Es completamente necesario que tenga un funcionamiento, reglamentar el funcionamiento, reglamentar cómo escala el debate entre unas personas en una asamblea, en un foro, donde sea, cómo escala eso a una decisión pública. Obviamente eso tiene que estar reglamentado, etcétera. Ruth, dime, para cerrar este tema, ¿qué opinas de esto? Que yo creo que tiene que haber un marco mínimo, y sí estoy de acuerdo con Ernesto en que sí que es cierto que para los procesos tiene que haber un mínimo de desarrollo, que es lo que se va a hacer. Pero, por ejemplo, nosotros, aunque tengamos y contemos con reglamento, con registro de asociaciones, nosotros no exigimos que para participar en los espacios deliberativos tengas que estar obligatoriamente registrado en el registro de asociaciones, porque lo estamos abriendo a ciudadanía, a plataformas que no están con un CIF o con un nombre y un apellido o con un representante legal. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si es para optar a subvenciones, sí es necesario que esté registrado, porque tú estás dando dinero público y para según qué cosas, por supuesto que tienes que tener muy claro quiénes son los representantes al otro lado, pero no. Una cosa es una subvención específica y otra cosa es que abras espacios de deliberación, y en eso nosotros no exigimos eso, pero sí creemos que tiene que haber unos mínimos. Lo que no puede ser es que el reglamento sea el fin no es el reglamento, eso es absurdo, ¿no? Pero sí que es cierto que en algunas ciudades ve eso uno. Hay una cosa, por ejemplo, en Nueva York, que llevan haciendo presupuestos participativos 2 o 3 años, o sea, están tomando mucho, muestran muy satisfechos de lo que están haciendo, es que los inmigrantes ilegales participan. Cosa que no pueden hacer nunca en la sociedad americana, tal cual. Pero eso está generando un apoyo y una adhesión a los presupuestos participativos precisamente porque no se registra. Ajá. Bueno, vamos a tocar dos temas más y luego hay algunas preguntas de la gente que me han pasado y que os hago. Uno primero, hemos hablado antes de esto, Ernesto, y empiezo por ti. El tamaño. La participación es directamente proporcional al tamaño. O sea, la participación funciona bien en los municipios o en el ámbito local, funciona un poco peor en entidades de tamaño y ya no funciona cuanto más crecemos tal. ¿Eso tiene algún reverso o eso es así? Logísticamente, obviamente, es clarísimo, logísticamente. Después, obviamente... Bueno, aquí en el País Vasco hay una tradición con los concejos abiertos en municipios muy pequeños. Y funcionan relativamente. Yo tengo una compañera que acaba de hacer una tesis sobre ellos. O sea, una urbe como ya San Sebastián, ya sino Barcelona, Madrid, obviamente tienes unos problemas reales de comunicación para tanta gente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, el tamaño importa. Porque no es lo mismo hacerlo en sitios pequeños que en sitios grandes. La concepción del espacio, de la comunicación, siempre es completamente distinta. ¿Qué está pasando? Desde luego, por ejemplo, con los presupuestos participativos. Hasta el año 2010, básicamente todos los presupuestos participativos que había en el mundo eran presenciales. En lo que se dice el face to face, cara a cara. Por ejemplo, aquí en España los más pioneros fueron el PP de Málaga, que hizo participar a la gente a través de SMS, de mensajes de SMS, que ahora nos puede parecer prehistórico, pero claro, en 2007 era una novedad. Ahora parece un poco prehistórico, pero ¿qué pasa ahora? Ahora todos los presupuestos participativos en el 2017 que se hacen en el mundo, gran parte de ellos, ya no todos, muchos, son digitales, online. Básicamente, una de las grandes razones es cómo ha surgido por gestionar procesos participativos en grandes ciudades.
en las ciudades, donde es mucho más difícil plantearte logística y procedimentalmente la comunicación, el debate y la decisión. Y ahora mismo la Unión Europea está financiando un montón de herramientas digitales precisamente para favorecer el diálogo, el debate y la toma de decisiones. O sea, que la digitalización de la participación viene en ayuda o ayuda a que algunos procesos sean más amplios, sean más diversos en cuanto a los actores y tal, ¿no? Sí, eso es obvio. Lo que pasa es que hay muchos procesos híbridos. Ajá. Que se mezclan. Por ejemplo, uno de los más sonados en Europa es en Cascais, en Portugal, que lo que hace es justamente hay un espacio físico de debate entre las personas cara a cara, donde debaten largamente sobre propuestas, pero todas esas propuestas después son votadas online por toda la ciudad. Y, por ejemplo, es que en Cascais la última votación online votaron más gente que gente fue a votar a las municipales. O sea, en Portugal vota muy poca gente, de todas maneras. O sea, vota por debajo del 50% en la... Pero vamos, si votó en los municipales, los datos exactos no los tengo, un 45%, online votaron el 50 y tantos o 60% de la población. Un último tema y luego vamos con las preguntas de la gente. ¿Hay un grupo favorito o hay diferencias en cuanto al comportamiento de distintos segmentos sociales en torno a la participación? Los jóvenes, las mujeres, los hombres, los mayores, quienes estáis más en la gestión directa, etcétera, ¿notáis comportamientos, actitudes diferentes? Sí, sin duda, sí que hay. Y ahora, enlazando con lo que decía Ernesto también, y lo comentaba antes por encima, es imposible hoy en día plantear que los jóvenes, por ejemplo, van a venir a espacios específicos de asambleas, cara a cara, porque su forma de comunicarse ya es online. Es decir, ellos no plantean esos escenarios que, sin embargo, nosotros para la población mayor de 65 años tenemos que seguir manteniendo. Cuando ahora hablaba él de híbridos entre las distintas formas de participación, nosotros en Málaga lo hemos tenido que mantener. En los presupuestos participativos actuales hemos tenido que mantener el face-to-face con digitalmente, porque si solo manteníamos el cara a cara dejábamos fuera a un 35% de la población, tampoco tenía sentido ninguno hacerlo de esa manera. Pero por supuesto que actúan de distintas maneras. Nosotros tenemos mucho más participativas a las mujeres que a los hombres. Claramente. Sí, claramente. Un 63% son mujeres, con lo cual sí que es cierto que en los procesos, y además da igual que sea online que asamblearios, siguen siendo más participativas las mujeres, por lo menos en Málaga, ¿no? Y también los tramos de edad. Los tramos de edad que más participan, contrariamente a lo mejor a lo que podíamos pensar, que son o mayores de 60 y pico años y demás, porque tienen más tiempo y demás. No, en Málaga son mayores de 45 años hasta 65 años. Es decir, dándole las herramientas para que puedan participar, aunque ellos tengan un trabajo, es decir, facilitando la participación, la población que está en edad de trabajar es la que más participa. Y antes, sin embargo, era población jubilada, porque planteábamos la participación como esos espacios asamblearios de reuniones y quienes tenían el tiempo para poder venir. Pues eran más personas mayores. Kampu daude, alegia, gaur hemen dana gaztegea, ez? Hemen gaudenak, ez? Baina oso jende gaztea ez da ikusten, ez? Hogeita hamar urtetik berako jende gazte asko nik hemen ez dut ikusten, ez? Eta hori gertatzen da, Pedro eta pare bat gehiago. Baina, esan nahi dut, nola lotzen dugu jende gaztea partaidetzan implikatzeko? Bakarrik sistema elektroniko hoien bitartez? Uste dut jende gaztea edo dibertsitate funtzionala daukaten pertsonak edo emakumeak edo ijitoak ez daudenean da egiten dugun eskaintza ez delako euren behar izan nahi eta desioetara ajustatzen, ez? Hori alde batetik, esango nuke ez daudela hemen, baina hau da guk sortutako dispositibo bat oso zehatza dena, ez? Ez daude kontseilu errektorean, ez daude eskaintzen den parte hartzea oso modelizatuta dagoelako. Orduan, hor,
bai importantea da modelizazioa, o sea, parte hartzearen modelizazioaz hitz egitea. Parte hartzen dugunean, edo espazio parte hartzaile majoritarioetan, edo ba, dominanteetan esango genuke, badago esplizitua den arau bat parte hartzeako momentuan, eta hori erreglamentuan jaso daitekena, baina badago implizitua den beste arau bat, ez? Nola hitz egin behar den, zenolako gorputz mugimenduak izan behar diren, zenolako argudioak eman behar diren zure ahotsa entzuna izan ahal izateko. Hori guztia efektiboa da prozesu parte hartzaileetan. Oso ba, sotila da askotan, ez? Baina nabaria da eta oso violentoa kontrapublikoak izan diren pertsona hoientzako, ez? Orduan, nik azpimarratuko nuke zure galderaren erantzuna zure galderaren Manez. Erantzuteko, bai. Ez daudela hemen baina hau dispositibo bat dela, osea eta fede honez sortutakoa, baina dispositibo bat da eta sortu da posizio zehatz batetik, posizio zehatz bat proiektatuta. Eta beraz, ba, ez du konektatzen edo pertsona gazte edo beste norman esango dugu eta norma da gizona ba jantzia edukazio maila batekin bat daukan gizona kode hoietan parte hartzen dena aukera gehiago ditu parte hartzeko. Orduan da askoz inkorporatuagoa gauza, ez? Aha. Eta bakarrik apunte bat gazteak eta teknologia dela eta gaztea naizela esango nuke eta teknologiarekin claro, depende zer esan dut. Se kontsideratzen den edo bueno. Eta teknologiarekin adibidez nik ez naiz bat ere moldatzen, osea bat ere bat ere, pentsatzen dut dela partaidetza sustatzeko bide estereotipatu bat eta gainera parte hartzea eta teknologiak hitz egiten ditugunean edo hor kontu zibili behar gara, ze gero eta gehiago dago industria bat eta hor apuntatu dut agian ezagutzen duzuen plataforma bat Open Seneca. Bai. Gero eta gehiago mega enpresak internazio, osea enterpresa handiak, ez? Multinazionalak sortzen dituzte kontsultoriak partaidetza dispositiboak egiteko online. Esan nahi dut, merkatua sartu da de lleno partaidetzaren. Ba, noski, eske horrek claro, eta hor nor da bitartekaria bitartekaritza horretan, ez? Nor da bitartekaria tresna horretan? Zi, orduan, teknologiak, pues, seguramente oso interesgarriak dira, aukera asko, dibertsitate funtzionala daukaten pertsonentzako, oso importantea da, baina esango nuke argi orain, ezetz, inor parte, gazten parte hartzea bultzatu nahi baldin badu, ez da zuzena, erdago erlazio zuzena, barkatu, parte hartze gehiago lortzen da, dispositiboen teknologia berriak ez sartzen. Gai honekin amaitzeko eta gero galderei ekingo diegu. Xabier, zuek ari zarete o saiatzen esplikatzen zer den etorkizuna eraikiz, tal. Hor gazten ganako mezua zein da edo nola helduko zeate mundu hortara? Diot, oso adibide praktikoa da, zergatikan igual jendeak ulertuko du ari zarete kongresuak egiten, iragarkiak, ez dakiz baina gazteak hor ze papera dute? Bueno, nik uste dut alde batetik gu gazteetara gerturatzeko arazoak ditugu. Eta arazoak ditugu ez ditugulako gazteak oso ondo ulertzen. Eta orduan gazteekin komunikatzeko arazoak ditugu. Ba, bereziki oso ondo komunikatzen gea edo geure buruarekin edo geure belaunaldiarekin. Beraz, hor arazo objektibo bat dago. Nik uste dut alata guztiz ere, alegin bat egiten ari garela, lehenik eta behin, gazte horiek ulertzeaz. Eta hor daukagu alde batetik sail oso bat jarrita, ikerketan zentratua dagoena, ondo ulertu ahal izateko gazte horiek zer pentsatzen duten, zeintzu diren paradigmak,
nola funtzionatzen dute, nola harremantzen diren, zeintzun diren beren balioa nagusienak, espazio publikoarekin zer nolako harremana duten. Eta bigarrena da, hain zuzen ere, bereziki gobernantzako departamentutik, eta gobernantzako departamentua jende gazteak zuzentzen du, eta beraz, gazteak dira, gazteekin elkar ondo komunikatzen direnak, ba, hor, alegin berezi bat egiten ari gara, espazio kolaboratiboak sortzeko, zehatzeko. Tradizionalki sistema instituzionalak gazteak egin ditu instrumentalizatu. Osea, gazteak normalean erabiltzen ditugu edo kanpaina elektoraletan, edo gazteak erabiltzen ditugu sarritan marketing politikoa egiteko. Erabili izan dira. Mitinetan beti agertzen dira horatzean. Baina, sistema instituzionalean ere gauzak egiten direnean, ba, beti gazte kolorea handia eman izan diote gaiari. Ba, kontua da horrek kaltea handi egin diola gazteekin komunikazioari. Nik uste dut horrek eskatzen duela ba, beste elkarrizketa, beste dialogo mota bat egitea. Nik hor, bi gauza esan dituzke bukatzeko. Bat, nik bai uste dut teknologia benetan importantea dela hain zuzen ere gazteekin harremantzeko. Nik ikasleekin ikusten dut. Ta ni klasea joten naizenean, alde batetik urte batzuetatik ona gehiago naiz, irakaslea baino gehiago animadore ludiko festibo bat. Ta bigarrena ikusten hori aldaketa importante bada, horrek esan nahi duenarekin, eh? Ta bigarren aldaketa da teknologiak beraiengan duen garrantzia, konsumo audiovisualerako eta baita ere gizarte harremanetan ematen diren kodigoetarako. Beraz, ni ere ez nago sartuta mundu hortan eta pentsatzen dut gainera ja ez naizela sartuko. Baino nik nire alaba ikusten dut, nire alabak 12 urte ditu Ixiarrek eta ikusten ditut belaunaldi berrian nire ikasleak. Eta hoiek bizi dira beste espazio batean edo espazio hortan sartzen gara. Eta espazio horrek ez da bakarrik teknologia, espazio horrek kodigo kulturalak, balioa, konsumitzeko ereduak sortzen ditu. Beraz, hori da, goza bat. Ta, azkena apunte bat egin nahi nuena, jake itzartu dudan, da, nik uste dut, badagoela oker bat, eta da, ulertzea, parte hartzea, dala, zuzeneko parte hartzea, alegia, demokrazia zuzenekoa. Eta nik benetan sinisten dut, eta gainera ikuspuntu komunitarista batetatik horrela da, nik sinisten dut demokrazia representatiboan. Alegia, zuk gizarte bat kohesionatua daukazunean, edo talde bat kohesionatua daukazunean, representazio hori, ordezkaritza eredu hori, askozaz ere kudeatzea posibleagoa da, gizarte bat oso fragmentatua daukazunean. Baina pentsatzea, gizarte diverso bat, plural bat, konplejo bat gurea bezalakoa, soilik kudeatu daitekeela, elementu demokratiko bezala, parte hartzeko prozesuetatik, hori ez da bideragarria, ez? Ba, eusik kasotan, gazteekin alegin berezi bat egin beharra daukagu. Eta horrek lehenengo esan nahi duena da, gazteak ulertzea eta bereekin komunikazioa areagotzea. Me han pasado tres preguntas del público, son amplias, pero, bueno, la respondéis quien quiera. La primera, bueno, una primera o la tercera es igual. ¿Qué derechos deben asistir a la ciudadanía en los procesos participativos? ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? Sí, porque deberes ya sabemos, pero ¿cuáles son los derechos que asisten a la ciudadanía en los procesos participativos? Más allá del derecho de iniciativa, del derecho de o sea, ¿qué derechos, qué debería garantizarse a los ciudadanos en general cuando toman parte en procesos participativos? Yo diría que no se le tome el pelo. ¿Que no? Que no se le tome el pelo. O sea, el derecho, de verdad, puede parecer... dicho así un poco bruto, pero derecho a que no se le tome el pelo, a que se tenga en cuenta que cuando la gente va a una reunión es su tiempo, es su energía y está dedicando una mañana, una tarde, lo que sea, a pensar, a aportar desde su experiencia y así ampliamente y dicho como de una forma... No, pero eso se podría articular. Te quiero decir que podría haber unos mecanismos a los que se somete cualquier proceso participativo de rendición de cuentas, de tal, de... Tío, sí, y que eso... la tomadura de pelo siempre está más... ¿no? Sí, menos... fíjate que está súper reglamentado todo. O sea, hay obligación de evaluar, obligación de tener en cuenta el proceso previo, el proceso posterior, ta, ta, y aún así, a veces... participamos en tomaduras de pelo colectivas. Es decir, que, no estoy... Y muchas veces sin quererlo, sin voluntad de... No sé, igual en esto soy pesimista, yo lo siento, pero
ya hay un montón de ideas recogidas en la actualidad en los reglamentos y en las leyes y todas son correctas e interesantes, pero algo estamos haciendo mal porque la gente, bueno, la gente, sigue existiendo un rechazo a algunas formas, ¿no?, de participar. La gente se acuerda. Igual los agentes políticos no se acuerdan de que vino otra corporación e hizo una cosa muy similar a la que hizo él, a la que quiere hacer él, pero la gente sí se acuerda. O sea, la memoria histórica de la ciudadanía es mejor. Hemos estudiado y sabemos que cuando un proceso participativo crea frustración es para una buena temporada, o sea, en términos colectivos e individuales, o sea, que si hay una memoria histórica firme, ¿no? Eso está bastante trabajado, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son los mecanismos o serían a crear para que la información llegue a la ciudadanía y resulte útil para la participación en la toma de decisiones políticas? ¿Qué mecanismos? Tenemos muchos, pero ¿cuáles serían los, decirme unos cuantos que nos pudieran ayudar a que la... Ya sabemos que hay todos los telemáticos, etcétera, pero ¿qué tipo de cosas se os ocurren que se podrían hacer para que esa liaison, esa relación fuera más fácil? Pone en el periódico local que se va a debatir un problema fundamental para la ciudad. Ya está, la gente se va a informar. No, es que no creo que haya... Lo importante, o sea, la preocupación de buscar a la gente para que esté informada no deja de ser un telón de fondo para evitar preguntarnos que al final la gente, gracias. Sí, Ernesto, pero mira, por ejemplo, yo, porque lo hemos estudiado mucho, la gente está muy preocupada con los temas médicos, muy. Entonces, la gente tiene información sobre eso y cuando se plantean cuestiones relacionadas con la medicina tiene opinión y mira en internet y va, porque es un asunto que siente que le afecta. En realidad aquí lo que tendrías que estar es creando mecanismos para que la gente se sienta afectada por más temas. Ah, no, pero estoy diciendo eso exactamente. Pon a debatir, o sea, en los periodos locales, en la administración local o pública o de la diputación o de la comunidad autónoma, cualquiera, o sea, oye, que vamos a debatir esto y que esto va a ser muy, que esto es un tema muy importante para la ciudad, que es transversal, y vamos a debatirlo y vamos a hacer un proceso que no vamos a tomar el pelo a nadie y lo vamos a hacer. Ahí es lo que tienes que hacer es ver cómo tú generas el interés en los demás, no esperar. Claro, esperar y mecanismos hay 1.800.000 distintos. Con Yone antes y no quiero dejar pasar la oportunidad de que a lo mejor si tuviéramos, para que no se sienta la gente que se le toma el pelo en determinadas ocasiones, tal vez sí está bien dejar claras las reglas del juego cuando empezamos. Es decir, ¿te estoy consultando solamente por conocer tu opinión o porque realmente voy a transformar esa acción teniendo en cuenta lo que tú dices? Si a la gente se le dice que simplemente se le está consultando por tener más opiniones al respecto de un problema, pero que eso no significa que se vaya a cambiar la forma de hacer, la gente no se siente frustrada. El problema es cuando piensan que va a ser decisiva su participación. Es decir, voy a tomar en cuenta tu decisión y a partir de ahora voy a cambiar esas políticas con lo que salga de aquí. Lo que siempre hemos estado planteando si es que la participación debería ser solo consultiva o no, o realmente se debería tener en cuenta. Por eso digo que si dejamos las reglas del juego al principio claras de esto es para consultarte, pero oye, después se tomará en otro ámbito la decisión de que si sí o si no va a cambiar esta política, entonces la gente no se sienta que se le toma el pelo. Pero si no se deja clara esa regla del juego desde el principio, sí se pueden sentir engañados y frustrados. Nos ha pasado a todos, ¿no? Y luego, con lo actual de cómo llegar a la gente, estoy con Ernesto y con lo que tú comentabas, Alfonso, totalmente. Es que depende de lo que estemos planteando. Si es un problema como la sanidad o como la educación, es que no hace falta nada. La gente se entera rápidamente y va porque le interesa, le afecta. Pero es que a veces las administraciones públicas estamos pensando sobre cosas muy concretas, que son problemas que no afectan a la totalidad de la sociedad. Si hoy en día que están matando a 45 mujeres, la violencia de género sigue sin estar entre los 10 problemas principales de la ciudadanía, ¿qué hacemos? Entonces, depende de los temas que hablemos. Cuando hablamos de esos temas, desgraciadamente nos tenemos que ir a los sectores concretos que sabemos que sí les preocupa. Y ahí tenemos unos canales y unas vías de comunicación concreta. Pero si son los grandes problemas, no te preocupes, que la gente se entera y participa. Bueno, llegados a este punto y a tenor de las notas que me están pasando, tenemos dos posibilidades. O nos vamos o nos echan, porque además hay un café ya ahí preparado.
O sea que eskerrik asko danoi, eskerrik asko Ruth, Pedro, Ernesto, Jone, eta Xabier.